Pues aquí estamos en una edición más de Juego Interior, de esta que es su radio, que es la nuestra radio, que es Coaching Golf Radio. Mírenlo, ahí lo pone además, Coaching Golf, Radio Coaching Golf y coaching-golf.es. Arriba pone, escúchenlo, escúchanos, que está hecha para ti, pero la hemos cogido en letra pequeña y se ve mal, lo tengo que mejorar. Y Puma 4, que es la empresa, sorprendentemente esto es una marca y una... Todo un departamento independiente de social media y comunicación, pero la empresa se llama Puma 4 y algún día les contaré por qué se llama Puma 4. Y conmigo, aparte de mi tos, que no me la quito todavía, está mi amigo, mi buen amigo, Marc Agulles. ¿Qué tal estás, Marc? ¿Qué tal, Mariano? Fenomenal. Menos mal que... Mejor que tú, fijo. Menos mal que mi jefe no me echa por toser. Ah, que soy yo. Menos mal. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Oye, muy bien, muy bien. Nada, encantado de estar aquí una semana más con todos vosotros y especialmente contigo. Y nada, veo que estás ahí aguantando y peleando... Qué malito llevo toda la semana, ¿eh? Ya lo sabes, que las he pasado con otras y mi familia también. O sea, ha sido la primera vez que mi historia familiar ha significado que los tres nos hemos puesto malos al mismo tiempo y que nos arrastrábamos por la casa, camino de los sofás, del sofá a la cama, de lo malito que estábamos y nos dábamos unos a otros los antibióticos. De risa, vamos. Pero ya ha sido divertido y, cómo no, hemos salido de ellos. Pero cansados. Os ha unido, ¿no? Pero oye, todas estas cosas familiares siempre están muy bien. Incluso yo creo que tú tenías algo familiar de unos amigos y una sección de saludos que sí, íbamos señor. A anizar. Sí, que íbamos, algo especial, algo muy especial. Iniciar hoy sí. Además, ¿no? Vamos a abrir la sección de saludos y demás. Sí, señor. No. Es un especial, saludo con muchísimo cariño a mis amigos, a Pablo y a Carolina, que han sido papás de dos mellizos de Eugenia y de Jaime. Muy bien, oye. Nada, bienvenidos a este mundo y que estamos aquí, pues eso. Con mucho cariño les mandamos un saludo desde aquí. Sí, sí, mis mejores deseos y saludos. ¿Tenían algún niño más o son los primeros? No, que va, son el sexto y el séptimo. ¡Madre mía de mi vida! Como se pongas a casa malos todos al mismo tiempo, necesitas llamar a los bomberos. ¡Dios de mi vida! Espero que no sentí una de esas bacterias malas. Sí, sí, sí. No, que va. Ellos no tienen sí, carnet de familia numerosa como tú, sino tienen dos carnets de familia numerosa, ¿no? Sí, sí, creo que va por categorías, ellos están en la primera ya, sí, sí. Claro, claro. Ah, muy bien, encantados y la verdad es que es todo un reto lo que les espera, que seguro que lo van a hacer fenomenal. Y nada, pues eso, mucha ilusión de todo, pues eso, desde aquí... Los amigos, pues eso, queremos lanzarles una felicitación a los dos y a la mamá especialmente, que ha sido ahí una luchadora hasta el último momento. Sí, sí. Que eso, llevar dos dentro es otra historia. Oye, ¿cómo me has dicho que se llamaban? ¿Jaime y? Jaime y Eugenia. Jaime y Eugenia, os esperamos dentro de 3 años en este mismo canal. Ahí estaremos a vuestra disposición y hablaremos de golf infantil. Tenemos el Remember When, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Recuerda cuando te saludamos por primera vez aquí. Sí, señor. A ver si salen dos buenos golfistas también. Claro, claro. Que juega al golf estupendamente, Bueno, pues ya está. Oye, tráetelo un día y charlamos de golf de niños y de cómo organizar la familia de los Brady. Es impresionante eso, ¿eh? Sí, impresionante. Sí, es todo. La verdad es que requiere muchísimo de lo que vamos a tratar hoy también, ¿no? Que es la concentración. Ya sabes que a mí me gusta ponerle títulos a todos los programas. Venga, vale, ponle título. Este no va a ser menos. Comillas, ¿vale? Comillas y... Y exacto, interrogante, ¿no? Y abrimos el interrogante y es... ¿Cómo ejercitas tu concentración? Cierro comillas. Ya podríamos poner ¡tachán! Golfista o no golfista. Ya, eso ya, cada uno, ¿vale? Ya sabes que nos gusta hacer el paralelismo. Al final esto es coaching golf y nosotros somos grandes amantes del mundo del golf y hacemos, pues eso, llevamos nuestra profesión a este maravilloso mundo. Pero también, pues eso, aprovechar un poco para hablar de todo, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel de organización del hogar, por ejemplo, ¿vale? Sí. Pues la capacidad de concentración y demás, ¿no? La verdad es que me he apoyado muchísimo para hacer este programa en un artículo que leí hace un tiempo ya que me pareció muy interesante, me lo guardé
el link, y hoy lo he rescatado buscando ya un poco más de información concreta, ¿vale? De Silvia Álava, ¿vale? Que me pareció muy interesante, ¿vale? Entonces, me he apoyado en él y vamos a ello, porque es que es interesantísimo. Pues nada, ¿vale? Dicho la fuente, nos ocupamos de despiezarla y de desgajarla adecuadamente, y como siempre, tú ya llevas la batuta y yo te la rompo. Digo, te la cambio. No, bueno. Me la robas de vez en cuando. Eso, te la robo, exacto. Sí. Pero esto es como un testigo de relevos, ¿eh? Yo creo que me gusta bastante. Vale, muy bonito. Una labor colaborativa, equipos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo soy un destrozón, porque me viene de pronto las cosas y ¡pum! Lo suelto y ya está. Pero oye, no, pero a veces hasta queda bien. Esto es lo divertido. Exacto. A ver cuándo empezamos a hacerlo esto en streaming y verás tú lo divertido que es. Estoy con esas porque yo creo que sería una muy buena idea, pero creo que todavía no tenemos ni los medios suficientes, que todavía yo voy en delay, tú no me lo ves así, pero luego en el programa lo van a ver. Bueno, nos falta todavía estructura en el canal. Por cierto, no lo he dicho, pero llevamos 28.000 visualizaciones desde que empezamos, macho. O sea, sí. Es una cosa espectacular, pero espectacular, ¿eh? Uh-huh. Es crecer... ¿Y cuántos seguidores al mes? La última cifra que eran unos... 200.000. No. Dos seguidores en YouTube tenemos 200. Lo de 200.000... No. Date un tiempo, ¿eh? Pero no, del programa de radio. En la radio tenemos 200.000 al mes, pero claro, estamos hablando 210, ¿eh? Podemos estar ahí ya. Claro, cerca de las 30.000 visualizaciones en vez y medio, estamos hablando que esto ha podido subir con YouTube nada más en un 10% aproximadamente. Uh-huh. Es una barbaridad. Uh-huh. Una barbaridad, es un crecimiento espectacular. Uh-huh. Esperemos que sigamos dando contenido interesante para que podamos ahí. A mí una de las cosas que más me sorprende es que como ya hay 200 suscriptores. Y yo voy a decir algo que no digo nunca, y lo voy a decir ahora en la radio. Mire ustedes, suscríbanse al canal de YouTube, porque van a recibir los contenidos antes. Me explico. Este programa en la radio se pone a las 7 de la tarde, hora de España, ¿no? En las páginas de Coaching Golf, coachinggolftodojunto.es, coaching-golf.es, coaching-golf.com, juego-interior.es, juego-interior.com. Y pronto en otras 6 páginas más que ya iremos diciendo. Pero yo lo estoy subiendo a YouTube 4 o 5 horas antes. Y los suscriptores de los 200, aproximadamente en menos de una hora, lo han visto 170, 180. O sea, es que la gente que se está suscribiendo lo quiere ver. Claro. Es sorprendente. Y les llega un mail con que ha habido un cambio y que se ha subido otro programa y la gente lo ve. Sí, al final la ventaja de suscribirse es que tienes esa notificación personalizada conforme que tenemos un nuevo programa ya lanzado y que seguro que te va a gustar, entonces ese es el tema, ¿no? Y no es que esté primando a los temas de la suscripción, sino simplemente es que estoy viendo la reacción que tienen la gente ante estos temas, ¿no? Entonces me está sorprendiendo. Incluso los comentarios, qué buena música, me decían el otro día, en un programa, ¿no? Y bueno, pues tampoco es que nos hayamos roto las narices con la música, pero sí es verdad que me he oído un montón de músicas para llegar a esta, ¿eh? Y ponerla, lo que decías tú, que se ha hecho corporativa, ¿no? Pero bueno, se agradece todo eso. Incluso los dislikes, que también hay gente que le da así, ¿no? Pues bueno, oye, pues... Exacto. Pues hay otros canales, no tenemos ningún problema, ¿eh? Mejoraremos, no, además. Si no te gusta, pues lo que sí que le pedimos a todo aquel que crea que no les ha gustado, pues que nos indique qué es lo que nos ha gustado, no les ha gustado, y nosotros intentaremos mejorar, si al final esto es así. Concentraremos en mejorar esta situación. Así retomamos el hilo que te lo había roto, perdóname. Exacto, no, tranquilo. Vamos a empezar con un concepto básico sobre el tema de la concentración, ¿vale? Yo creo que es un punto clave en todos los sentidos, tanto a nivel del golf, como ya hemos hablado muchas veces,
el tema de las rutinas que ejercitan todos los profesionales y demás para tener un punto de concentración durante los 18 hoyos o las 4 horas que pueda durar 5 horas el torneo, ¿vale? Desde ese punto hasta cualquier ejecutivo que tenga un trabajo directo con más gente o incluso una persona que trabaje en casa y que tenga que organizar pues las tareas del hogar y las tareas propias de su trabajo desde casa, que eso hoy en día sucede mucho, ¿no? Los freelancers famosos, pues que ahí están pues eso, ubicando en un mismo centro físico las dos tareas, ¿no? Bien, la concentración como concepto y como punto importantísimo, hay que decir que es como un músculo, ¿vale? Es forma parte del cerebro, entonces es como el músculo que tú tienes que ejercitar, ¿vale? Cuanto más vas al gimnasio, más deporte haces, pues mejor estás físicamente, ¿no? Y más fuerza tienes, el músculo está mejor, sin llegar a recalentarlo, ni a quemarlo, ni a tener una rotura, pero bueno. Al final, el concepto de que la concentración es un músculo, esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Entonces, hay que ejercitarla, ¿vale? Entonces, no nos pongamos nerviosos, ¿vale? Porque eso, claro, ahora lo importante es que lancemos cómo ejercitar ese músculo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si tú entrenas, ¿vale? Vas a ganar no solo en capacidad de concentración, sino que vas a aumentar tu productividad, que eso es directamente proporcional a tu capacidad de concentración. Es decir, ¿cuántas veces hemos hablado, incluso en otros programas, Mariano, del tema de la productividad, ¿no? Más horas no son más productividad, ¿vale? Es el hacha de Stephen Covey, ¿verdad? Exacto, exactamente. Al final es así, o sea, hay que tener claro cuál es el concepto de la productividad. Y la productividad va ligada directamente a los resultados que tú obtengas, ¿no? Tiempo dedicado, resultado obtenido. Entonces, ahí tienes tú claro cuál es la productividad, ¿vale? Entonces, cuanto más capacidad de concentración tengas tú, mejor productividad vas a tener, indudable, en todo aquello que hagas, ¿vale? Estés haciendo lo que estés haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, también vas a tener mayor seguridad en aquellos actos que tú estás realizando, claro, ¿vale? Que eso se traduce en una mayor confianza y una mejora de toma de decisiones, ¿vale? Autoconfianza, que al final es importante y es una manera de conocernos, ¿vale? Autoconocimiento, ¿vale? ¿Cuáles son las posibles interferencias que pueden aparecer dentro de la concentración? Vamos a ver qué ataca la concentración, ¿vale? Hay una cosa importantísima que son los WhatsApps. ¿Vale? Tú estás en un torneo, suena el teléfono y te mandan un WhatsApp de la oficina diciendo fulanito que menganito está liando la parda con no sé qué. Si tú coges el teléfono y atiendes ese WhatsApp, probablemente te rompa en absoluto toda tu capacidad de concentración desde ese hoyo hasta que acabes el torneo y salgas pitando hacia la oficina para solucionar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, WhatsApp. Problema, canto. Eso es una interferencia directa para la concentración. Sí, dime. Otra manera de verlo es, si quieres irte a la oficina, ¿qué haces aquí, no? Exacto. Con lo cual, estamos a lo que estamos, lo que hablábamos el otro día, pues ya está, ponte a ello, ¿no? Exacto. La concentración, mira, no lo tenía apuntado, pero es cierto, ahora que lanzas eso, tenemos que tener claro que la concentración, al final, es eso, es estar en el momento, el aquí y el ahora. Eso es la capacidad de estar así, en ese momento. Y eso es importantísimo. Así es que, al final, hemos trabajado de distintas maneras, hemos ido tocando temas que al final confluyen en una cosa misma. Y es eso, ¿no? Es la capacidad de estar en el momento en lo que estés, ¿no? Eso es importante, ¿vale? La concentración es un punto importantísimo para ello, es cierto, ¿vale? Luego, mi mujer siempre llama, ¿a qué hemos venido? Le dice, ¿a qué hemos venido? Tiene toda la razón. Exacto. Pues a ello. Exacto, aquí hemos venido a ello, exacto, muy bien. Eso, los móviles en general también son una gran interferencia para la concentración, ¿vale? Móvil es yo le llamo el gran impertinente, porque estés haciendo lo que estés haciendo, tiene prioridad sobre todo, o parece que la tenga, ¿no? Suena el móvil, todo el mundo corriendo a ver qué pasa, ¿no? ¿Sabes el mayor desconcentrador que existe en el golf, en mi opinión, ¿eh? Sin lugar a dudas. Es el cochecito. ¿Ah, sí? Sí, el cochecito a mí me saca completamente del partido. No doy ni una cuando veo el cochecito. Solamente andando con un carrito
O andando con un caddy, que eso lo he hecho en Latinoamérica, porque aquí también lo he hecho alguna vez, pero en Latinoamérica, al menos en algunos países, lo haces siempre. Uh-huh. Con un carrito o andando con otra persona con la que se vas hablando, y normalmente vas hablando de golf y de la situación y te vas centrando, es la mejor manera. Por el contrario, cuando vas en el cochecito con un amigo o con un no amigo, acabas hablando de fútbol, de no sé qué, de no sé cuánto, acabas hablando del chocolate, de cuándo van a traer el plátano y tal, yo me voy completamente. Y además, como uno va a la izquierda, el otro va a la derecha, vas de un lado para otro, se te deja los palos, no sé qué, acaba más, a mí me desconcentra completamente el coche, el buggy. Sí que es cierto, he vivido esa situación en primera persona y el comentario general que hemos tenido en las situaciones en las que juegas con buggy, muchas veces cuesta concentrarse, más cuando compartes el buggy. Claro, cuando lo compartes, solo no, evidentemente. Uh-huh. Y como el otro lleve el WhatsApp, que era lo que iba, pues ya entonces ya. Se acabó. Al final es eso, o sea, es el tema de las interferencias importantísimas, hagas lo que hagas y todo lo que te rompa el estar aquí y ahora, pues eso, teléfono móvil, WhatsApp, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, etcétera, etcétera, los mails. Y en el caso de estar en la oficina trabajando en algo concreto, ¿de acuerdo? Las visitas no programadas, ¿de acuerdo? Son aquellas que entran ipso facto por la puerta. Fulanito, mira, ¿qué ha pasado? Esto tenemos que solucionarlo ya, ¿no? Es prioridad absoluta. Sin tener ni pajolera idea de qué estás resolviendo tú cuando a lo mejor estás haciendo el plan estratégico de tu empresa. Sí, sí, el urgente permanente de las empresas. Abre la puerta y dice que hay que solucionar no sé qué. Pues esas interrupciones no programadas, eso son una de las grandes interferencias dentro de una oficina, ¿de acuerdo? Quizás, pues resumiendo, serían estas cinco, yo creo que son las más importantes, ¿de acuerdo? Quizá habría alguna más que evidentemente, pues, sea algún oyente o gente o alguien que nos vea en YouTube que quiera aportar, pues estamos encantados de lanzarlo. Al final, hay un punto también muy importante que siempre hemos hablado también, que la capacidad de concentración de una persona adulta se estima que es más o menos de una manera continua en unos 25 minutos aproximadamente, ¿vale? Se puede tener una concentración en algo concreto y de manera continua unos 25 minutos, 21, 25, por ahí, ¿vale? Entre 20 y 25, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando han pasado esos 25 minutos, ¿vale? Hay quien es capaz de tener, yo esto lo he visto en alguna oficina a nivel directivo, una persona que tiene esos 25 minutos programados, ¿vale? De manera que algo le suena, pin, y le avisa. Y en ese momento se dedica 5 minutos a, se levanta, estira las piernas, hace un ejercicio físico, el que sea. O sea, simplemente levantarse, irse a por agua o ir al baño, que es el momento, o etcétera. O simplemente se levanta, da dos vueltas a la mesa y mira por la ventana. Distrae la mente de lo que estaba haciendo y cambia de tercio, ¿vale? Es importante que realicemos el cambio de actividad este de los 5 minutos, ¿vale? No vale si estás trabajando en algo en lo que te requiera, pues por ejemplo, una concentración concreta, que te dediques a otra cosa parecida. Es decir, si estás trabajando en el ordenador, no cojas y empiezas a abrir correos electrónicos como distracción de esos 5 minutos, ¿no? Porque eso te está robando también. No rompes nada, nunca. Exacto, no rompes, ¿no? Es importante, pues, que incluso que cambies la vista, que te fijes en otras cosas, ¿no? En el artículo este que leí hablaba, pues, incluso de mirar el paisaje por la ventana o mirar en un punto infinito, algo así, ¿no? Oxigenar el cerebro y la vista, cambiarla, claro. Exacto, eso. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, no? Que estás en un campo de golf y estás fijándote en la bola y estás obsesionado por algo que va a hacer, y en un momento determinado eres capaz de pararte, ¿vale? Y mirar el horizonte, incluso mirar un poco más allá, ¿no? Del hoyo, lo que estás jugando, todo lo que tienes alrededor, cómo te está interfiriendo, todo eso, pues eso de levantar la vista un poco, ¿no? No tener la vista completamente en el ombligo, pues durante ese tiempo, pues tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Eso sería quizá, pues eso, a dos, tres hoyos quizá, ¿no? Serían 25 minutos, no sé, depende de la velocidad que tú hagas y de lo largos que sean también, ¿no? Pero vamos, que yo creo que... Yo creo que en el golf, con concentrarte bien
en la situación de cada momento, ¿verdad? Yo creo que con tener una buena rutina de concentración, si eres capaz de volver, quiero decir, a pesar de la situación, a pesar de tal, no sé qué, cuando entras en el momento del juego, en esos 40 segundos, yo creo, no sé, igual estoy equivocado y tú piensas otra cosa y será acertadísima. Si en esos 40 segundos que tienes para dar el golpe eres capaz de entrar en un estado de concentración que te permita hacer tu rutina y golpear, es más o menos lo que tú estás diciendo. Si eres capaz de estar 25 minutos, que es el tiempo máximo que te comentabas, estar concentrado en algo, pues sacarás el rendimiento. Y en el golf la verdad es que si eres capaz de entrar en esa rutina, concentrarte durante esos 40 segundos para dar tu golpe y para hacer tu rutina, las consecuencias siempre son espectaculares. Sí. Todo el mundo puede fallar, pero siempre son espectaculares. Sí, sí, sí. E incluso, no estoy totalmente de acuerdo. O sea, devolver al juego. Devolver al juego cada golpe. Exacto, esa ahí va también, ¿no? Tiene esa característica, estoy de acuerdo, que en un periodo de tiempo pequeño puedes concentrarte, esa capacidad de, en poco tiempo, de hacer esa concentración, ¿no? A través de las rutinas y demás que hemos hablado en otros programas. Pero, ¿cuántas veces hemos oído, Mariano? Me he ido del partido. Sí. O estoy fuera de la partida. O me he ido del torneo. Y eso igual en el hoyo 10, cuando todavía te quedan 8 hoyos buenos para jugar. Pues eso sucede y realmente se van de la partida. Eso es una cualquier cosa que le ha robado esa o le ha producido esa distracción, le ha robado la concentración y ya no es capaz ni generando esas rutinas de juego propias que se están haciendo constantemente. Eso no le vuelve al partido. Eso lo hemos visto, yo lo he visto un montón de veces en torneos, sobre todo, ¿de acuerdo? Sí. Y eso es el no haber cortado quizá en un momento determinado, haber hecho esa pequeña pausa, ¿no? A ver, romper, tener la capacidad de decir, bueno, necesito, no sé, mirar a otro lado, ver un poco el paisaje, buscar un punto de referencia en el horizonte, concentrarte en eso 5 minutos hasta que te toque tirar la siguiente bola y lanzar, ¿eh? Entonces, ese punto que creo que es importante mantenerlo en la estructura de un poco en la cabeza, ¿no? Que tener claro que cada X tiempo es bueno que hagas un stop. A eso iba yo. Quiero decir, tenemos el punto del stop. En vez de por 5 minutos que decías para estirar las piedras, solo por 3. Y sigan escuchándonos porque los consejos son buenísimos, ¿a que sí? Venga, vamos a ello. ¿Sí? 3 minutitos que no son nada. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15.
Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos de vuelta con este programa de concentración que ha sacado adelante mi amigo Marc Agulles y que ha encontrado el guión adecuado para continuar y que además, como en la serie Perdidos, todo va confluyendo y todo lo que habíamos hecho hasta ahora en los programas anteriores va confluyendo precisamente en esto. Exacto. En la concentración. Esto no significa que ya no volvamos a tener más programas, que no van por ahí los temas, sino que bueno, que la situación es que nos ha llevado hasta acá. Estábamos... Siempre hay algún racimo que desgranar, Mariano. Siempre, así que no siempre, te preocupes, siempre. Que vendrá la vendimia dentro de poco y volveremos. Y además a nosotros no nos callamos ni debajo la ducha, ¿eh? Así que continuaremos inventándonos algo. Eso no sé si es bueno o es malo, pero ahí estamos. Ahí estamos. Espero que lo que digamos no sea ninguna burrada, que eso es lo más importante. No, yo creo que no. Claro. Pues como bien comentabas, que ya me conoces, son 5 puntos los que habíamos hecho un poco como soluciones, pero realmente no los había enumerado en el guión que llevo un poco de preparación, pero sí que son 5, ¿no? Estábamos hablando de los 25 minutos, ¿vale? De capacidad de concentración y los 5 minutos que te das de descanso, ¿no? Son periodos de trabajo de media hora, ¿vale? Uh-huh. Incluyendo esos 5 minutos. Luego hay estudios, ¿vale? Que lo que hablan es que los ciclos se concentren en 2 horas máximo y luego hagas un descanso un poco mayor, ¿vale? Ciclos de trabajo, ¿no? Hay jefes ya a los cuales eso no se le puede decir, ¿eh? ¿El qué? Que hay jefes que le dices eso y se parten de risa. En Google no, pero que se van a jugar al futbolín. Pero bueno, también hay muchos jefes que lo que les preocupa es que sus trabajadores hagan 2 horas de más, cuando a lo mejor lo que está haciendo es perdiendo 4, ¿vale? Sí, efectivamente. Entonces no pasa nada. Efectivamente. No, ya, eso poquito a poco ya se aprenderá. Eso es como la cultura, ¿sabes? Va llegando. Al final, y no todo el mundo la tiene, también eso es cierto, o sea que, ¿vale? Al final, pues eso. Lo que es importante es que cuando hagamos esos ciclos de 2 horas, ¿vale? Tengamos la capacidad de hacer primero actividades de dificultad media, ¿vale? Como hemos dicho antes, la concentración es como un músculo, ¿vale? Y como todo músculo, tú no empiezas a ¿verdad que no empezamos a jugar a golf a lo bestia con el drive ahí a pegarle golpes? Que primero haces ciertos estiramientos, calentamiento, vas calentando los músculos, luego haces pequeños swings. Ay, ¿no? Mariano, ¿qué ha pasado? ¿Te he dicho algo que no? ¿He dicho algo que no? Yo, últimamente llego al zas, pum, le pego y me voy para adelante. O sea, no. Sacas el drive. Ni ¿no? me. Para lo que sacas el ni drive, doy ¿no? una bola en el campo de prácticas. Ni estiro, ni caliento, ni nada, macho. Pinchas y fuera. Pongo el tema, le doy y ya está. Y como mucho, haciendo así un alarde de en el tema, en vez de jugar con el drive, juego con el 5. Y ya está. Con la madera 5. Se acabó. A ver, ¿cómo estamos? Uy, qué duro estoy. Vale, madera 5. Chim. Y ya está. Se acabó. Bien, todos hemos sufrido aquello de tenemos 2 horas para hacer 9 hoyos. A correr, no, sí, a correr, exacto. A correr, pincha y sal, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Deberíamos final... hacer lo que tú estás diciendo y además ese sería el caso adecuado y además evita lesiones, mejora el rendimiento. Sí, he sufrido roturas musculares, he sufrido de todo por hacer el burro con el golf. Al final es un deporte en el que físicamente requiere estar bien y desde entonces estoy absolutamente mentalizado porque pasé un calvario de casi 3 meses duro y sin poder jugar prácticamente nada. O sea, nada. Y entonces eso
Eso afecta, ¿no? Porque entonces me conciencié absolutamente, ¿no? De que hay que hacer calentamiento y aunque no tenga el tiempo, es que lo hago. Siempre estiramientos y calentamiento. E intento pues hacer varios swings de calentamiento suaves, ir acelerando un poquito a poco, ¿no? Pues al final esto es lo mismo que la capacidad de concentración, ¿no? Es un músculo que hay que ejercitar poco a poco. En estos ciclos de 2 horas que hemos dicho, en el segundo punto, ¿vale? Sería pues eso, primero una actividad de dificultad media, ¿para qué? Para que poquito a poco vayamos poniendo en marcha la maquinaria, ¿vale? Luego la segunda actividad, que sería la más complicada, en un periodo de 1 hora, ¿vale? Dentro de ese ciclo de 25 minutos, manteniendo esos 25 más 5 de descanso, ¿vale? Y luego al final, pues lo más fácil que tengamos que hacer, ¿no? Las tareas, ¿no? Y ahora viene cuando la gente pregunta, oye, sí, eso está fenomenal, pero yo cuando me pongo a trabajar, joder, pues lo que hago es... Cojo y me pongo ahí y tal, no sé, es que eso es importante, lo tocaremos un poco más adelante, ¿no? Pero hay que planificarse el día, no hay que ir al tuntún, ¿vale? Si tú quieres obtener un buen rendimiento, sin lugar a dudas, tienes que sí o sí planificarte el día. Si tú no te planificas el día, no vas a tener un rendimiento máximo nunca. Jamás, porque vas a ir salto de mata, haciendo y solucionando temas... Vas a cometer el error de lo primero que haces es abrir el correo electrónico y al final tu agenda es tu correo electrónico. Porque en función de todos los mails que vayas viendo, vas priorizando y vas obteniendo todo tu trabajo del resto del día en función de los correos que estás abriendo. Y eso es un error. Es un error, ¿no? Sí. Yo procuro cerrarlo y lo que tengo es una alarma del móvil que me suena para abrir a determinadas horas del día. Fenomenal, eso es justamente lo que iba a proponer yo aquí. 2 o 3 veces, porque es que si no el correo te come. Y ya no entremos en el Twitter, en el Facebook, en las redes sociales, en... Exacto. Es que son demasiadas situaciones que te sacan de la concentración y que es imposible mantenerte. Claro, es que tenemos que tener la capacidad muchas veces de desconectar el teléfono móvil y eso... Se hace, o sea, la gente que realmente quiere sacar un rendimiento a su tiempo y sacar un rendimiento con productividad máxima, desconecta el teléfono móvil. Lo pone en silencio, se lo aparta, lo deja en otra... Hay una opción de no molestar, que no te manda avisos durante el tiempo que lo tienes apagado. Claro. Y yo es la que utilizo, Sí, sí, hay miles de maneras. Pone silencio, incluso puedes en modo avión... Métodos los que sean, ¿no? Pero al final desconectar, ¿no? Incluso lo del correo electrónico, efectivamente, ¿no? Pues tener la capacidad de decir, oye, pues yo el correo lo voy a ver durante tanto tiempo. Pues bueno, esto ya lo veremos luego un poco más adelante. Sigue. Si no en otro programa, si es que no da tiempo. Pero tengo ahí unos cuantos puntos que son 9 concretamente que son muy buenos pues para organizar las tareas, ¿no? Luego el tercer punto sería el descanso, ¿vale? Eso es una clave importantísima dentro de la capacidad de concentración, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho que dormir no es lo mismo que descansar? No, claro. ¿Y cuántas veces hemos sufrido esa sensación de hoy he dormido 7 horas y he descansado 2? Por desgracia, hoy en día todos llevamos cacharritos de estos que te miden la calidad del sueño y fue una de las cosas que más me sorprendió. La calidad tan baja de sueño que muchas veces tienes cuando tienes un montón de cosas en la cabeza, ¿vale? Pues realmente descanso efectivo igual son 2-3 horas de 7 que has estado en la cama, en teoría durmiendo. Hoy en día hay muchísimos métodos de estos de análisis del sueño que te dicen todo, ¿no? Bueno, importantísimo descansar, ¿vale? La verdad es que el sueño y el descanso tienen una función directamente reparadora, ¿vale? En el cuerpo. Y eso condiciona muchísimo tu estado físico y tu estado, evidentemente, mental, ¿vale? Que van muy ligados, ¿vale? Como hemos dicho antes, ¿vale? Y luego hay muchísimos estudios que dicen que cuanto más sueño, menos ansiedad y menos estrés. Hemos hablado algunas veces también de las endorfinas que se generan en el deporte. Pues en el sueño al final es lo mismo, ¿no? Se generan esas hormonas del sueño que te dejan relajado y tal. Eso te evitan la ansiedad, evitan el estrés. Cuando hemos dormido mal, automáticamente lo primero que haces te preguntan, ¿te has levantado con el pie izquierdo? ¿Qué coño me he levantado ya? Es que enseguida estás irascible,
de mala leche, ¿no? Pues esa sensación que dices, joder, ya empiezas el día con el pie izquierdo. Pues no, pues es que no has dormido bien, no has descansado en condiciones y automáticamente pues se transforma en eso, ¿no? Se transforma en más irascibilidad, menos capacidad de concentración, evidentemente. Tienes físicamente no estás bien y mentalmente tampoco estás bien, ¿de acuerdo? Luego, ya sabes que yo tengo la teoría del 3x8-24. 5 minutos nos quedan. Da tiempo. ¿Sabes aprovechando que el 3x8, pues yo te he dicho 5. No, lo concentramos ahí y ya está, y dejamos lo de las tareas para el próximo programa, que va a ser entretenido también. Al final, ¿sabes que le has sacado bastantes veces en este programa la del 3x8-24, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que son 3 periodos de 8 horas, 24 horas al día, ¿de acuerdo? Son el primer periodo de 8 horas que es para el trabajo, el otro periodo de 8 horas para el sueño o descanso y un tercer periodo pues para temas lúdicos, para hacer deporte, para estar con la familia, estar con tus hijos, lo que te convenga, o buscar pareja, lo que cada uno quiera, ¿vale? No, yo a mí incluso... no busco pareja, sino mi mujer me mata. No iba por ti, vale. Ah, vale, ya. No vamos a tener aquí. Lima. Era un ejemplo que comentabas, ya, vale. De hecho, entre todos esos miles de seguidores que tenemos, seguro que alguno necesitará tiempo para eso. Pues claro que sí. Pues ya está, pues que lo aproveche. Lúdicos para salir y para moverse por ahí, ¿no? Pues eso, para buscar pareja, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿no? Si tú tienes una vida organizada en ese sentido, pues tienes muchas posibilidades de tener una capacidad de concentración elevada en todo aquello que hagas, ¿vale? Luego el deporte, importantísimo, ¿vale? Deporte es sensación de bienestar. ¿Cuántas veces hemos dicho, joder, qué bien te quedas después de hacer deporte, ¿no? Sabemos que se generan las endorfinas, que lo hemos hablado antes, ¿no? Que es la hormona de la felicidad. El deporte es vital, ¿no? ¿El futbolín vale? Final, no. El futbolín también vale, vale, Mariano. Vale. Si pegas una buena sudada, depende del número de moneditas que acabes echando, pero yo creo que también vale como ejercicio. Vale. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Hacer, al final, una de las cosas importantes que hablan en todos los estudios es que hacer deporte de una manera regular, ¿vale? Te lleva a dos cosas muy importantes. La primera es, eres una persona que constantemente eres capaz de generarte retos a corto plazo, ¿vale? Y eres capaz, además, de sacrificarte de una manera continua y constante, ¿vale? Y entonces, eso por un lado. Y por el otro, es que también eres capaz de concentrarte en lo que estás haciendo cada momento, ¿vale? Entonces, ese doble juego que tiene el deporte, por un golfista en tu empresa, por supuesto, ¿vale? Es verdad. A mí me gusta cada vez más jugar solo. Es una cosa de... Me ayuda mucho a relajarme, a concentrarme. Luego es difícil mantener esa manera en un torneo, ¿no? Porque evidentemente vas acompañado. Pero prueben a jugar solo, que incluso para un charlatán nato como yo, en cualquier aspecto de la vida, te ayuda a quitarte eso, a quitarte la charla, a buscar más la concentración, a acostumbrarte a seguir las rutinas. Y ese ejercicio tan simple, ¿no?, te ayuda a estar tranquilo contigo mismo y jugando al golf y disfrutando del golf sin amigos, sin nadie. Y es cuando, yo creo que realmente cuando empiezas a... Yo por lo menos es cuando he empezado a disfrutar mucho del golf y de... Exacto. Y de mejorar mi manera de concentrarme. Aquel programa que hicimos tan chulo también de justamente de eso, ¿no? De rutinas y de cómo mejorar también... que hablábamos de llevar una libreta en la que tú anotes las sensaciones que vas teniendo, muchas cosas positivas que vayas haciendo y tal. Eso, evidentemente, cuando vas con gente, es que ni se te ocurre sacar la libreta y empezar a hacer introspección sobre cómo... Y yo voy a incluir, según mientras que vamos hablando, voy a incluir en una esquinita, a lo largo de estas palabras, un vídeo que hay, que a mí me gusta mucho mencionarlo, porque a mí me ha ayudado mucho, de meditar en un minuto. Eso es perfecto. Aprender a meditar en un minuto, que luego se convierte en aprender a meditar en 3 segundos o 4, sí, te permite estar entrando en el estado de nirvana y de concentración exacta para afrontar un partido de golf o para salir del estrés, por ejemplo, en un momento determinado. Fenomenal. Fenomenal. Sí, mándalo y lo linkan ahí. No, lo voy a poner que se vea.
dentro del nuestro y con un link efectivamente de enlace hacia algún sitio, porque ahora mismo no puedo, no sé si es que está en una web o está, es un está en inglés con subtítulos en español. Merece la pena verlo porque es muy muy gráfico, dura 5 minutitos y aprendes. Yo mi hija tiene 7 años y yo la estoy llevando hacia ahí para que aprenda a concentrarse en nada, en un minuto, a meditar en un minuto y a su vez de ahí sacar la concentración, porque es muy hiperactiva. Y además se distrae muchísimo, con muchísima facilidad. Sí. Entonces, eso sucede muchísimo en los niños. Yo también tengo 3 y pasa mucho que hoy en día toda la era digital y tal son niños que requieren muchísimos, claro, reciben muchísimos impactos visuales en los que interactúas y tal, y pones la era digital, ¿no? Entonces eso es importante, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Oye, hemos dicho 5 minutos. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Último punto, ¿vale? Hemos hablado del deporte, de la regularidad, de la capacidad que tienes con ello y de los objetivos basados en esfuerzo regular, ¿vale? Y como último punto, que sería el quinto, sería buenos hábitos de alimentación, ¿vale? Yo creo que eso es importante también, sí, sí. Y es clave. Si tú te vas tortilla de patata con chorizo, ¿no? Una padre, ¿eh? Tortilla de patata con chorizo, fabada asturiana para jugar por la mañana y jugar al golf, ¿no? Eso no. Exacto, exacto, exacto. O sea, es que vas a ir con una torrija que no vas a tener manera de quitártela encima, la vas a llevar escrita aquí delante, además, y que constantemente se te va a poner por delante y no vas a hacer nada positivo, estés en la oficina o en el campo de golf o hagas lo que hagas. O sea, es decir, mantén una dieta saludable y equilibrada que te ayude, pues eso, a concentrarte. Sobre todo hay una cosa que a mí me afecta y hablo ya de una experiencia personal. Cuando hago torneos de 18 hoyos noto muchísimo la hidratación, es importantísimo, ¿vale? Estar bien hidratado. Claro. Cuando estás trabajando en una oficina, pues lo mismo, ¿no? El tener la capacidad de ir a por un vaso de agua o incluso beber constantemente agua. Se recomienda agua, ¿eh? Nada de whisky. Si mira lo que me está pasando a mí. ¿Eh? Sí, sí, además. Exacto. Si bebes no conduzcas, que se hizo muy popular con aquel cantante que ahora está desaparecido, pero que sigue existiendo, Stevie Wonder. Sí, sí. Pero es que con un buggy es mucho peor, ¿eh? Si bebes y conduces un buggy, es cuando te crees que puedes correr por esa loma en una posición a 45 grados y el tortazo es peor que con un coche. O sea, es una cosa espectacular, sí. ¿Eh? Sí. Totalmente cierto, exacto. Sabes que al final todos los excesos y los defectos no llegan a buen puerto. Entonces, mantén un equilibrio en ese sentido y hidrátate. Hay muchísima gente, bueno, los deportistas de élite, jugadores de la PGA, los hemos visto tomarse un plátano en el hoyo 9 perfectamente sin ningún problema. Uh-huh. O sea, es que hay barritas en ese momento, energéticas, pues, bebidas energéticas, todo eso. Exacto. Te ayuda. Constantemente hidratándose y tal. Vital, ¿vale? A mí me afecta muchísimo la hidratación. Ahora estoy acostumbrándome también a llevar un plátano que te da un punto de energía para acabar en condiciones físicamente. Pero sí que la hidratación es clave. Alguna vez me he dejado la botella esa de 2 litros de Aquarius o de lo que sea y lo he notado muchísimo. O sea, el rendimiento ha ido bajando. Y al final los últimos años es un desastre porque la concentración es que es muy difícil mantenerla si no estás bien hidratado. Los factores alimentarios influyen muchísimo en eso. A mí me gusta el chocolate. Más que nada porque no me lo dejan tomar en casa, que engordo. Y entonces con la excusa de que tengo campeonato puedo tomar chocolate. Entonces ahí me tomo una tableta. ¿Eres consciente de que el programa lo van a ver? Y lo sabes. No, es verdad. Llego a un estado, no, iba con la colla esa. Llego a un estado de concentración y tal, no sé qué, cuando estoy jugando bien, cuando realmente estoy a lo que estoy, no siempre ocurre lo que estábamos hablando, que hasta esa anécdota que acabo de decir, llegar a casa y decir, ahí va, la tableta de chocolate, si no la he abierto, macho. Vaya. ¿Me entiendes? Me he comido el plátano que me han dado y tal, y ni me he abierto la tableta de chocolate. Es que es curioso, ¿no? Cuando estás en lo que estás, se te olvida hasta eso, esa malicia que has hecho para saltarte el régimen permanente, ¿eh? Joder, estás tan en lo que tienes que estar que hasta eso se te olvida. Totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Vamos a hablar, si quieres, en el próximo programa de las tareas y de cómo planificarlas, porque eso es muy interesante, va muy ligado con este programa también. Imprescindible. Y podría ser concentración 2. Vale, ¿vale? Me parece buena idea. Y la verdad es que no nos da tiempo más, aunque tenía preparado más programa, pero bueno, lo hacemos en un próximo programa. Reconcentrados, la segunda, ¿vale? Exacto. Mientras no sea refritos. Vámonos, sí, sí, sí. Que más vale muy irse bien. Sin aburrir que cansando. Que ustedes lo pasen bien, amigo mío. Nos vemos la semana que viene. Fuerte abrazo, Mariano. Cuídate mucho. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Señoras, señores, un placer haberles tenido en una edición más de Juego Interior, de esta que es su radio, Coaching Golf Radio, pero que también, recuerden, estamos en YouTube, Coaching Golf, todo junto. No somos nada originales, nada. Coaching Golf todo junto. Hay hasta página web también de coachinggolftodojunto.es. Recuérdenlo, parece mentira, pero también la hay, ¿eh? Hasta el siguiente programa. Chao. Cuídense. Chao. Chao, chao. Adiós. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés, y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.